¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar atentos de este su espacio ciudadano, un programa de MVM Televisión, programa que usted ya conoce porque sabe que le traemos temas de interés social, temas relevantes, temas que a usted le interesan. Esta transmisión, MVM Televisión, se la pone a su disposición a través de los canales 95 y 143 de cable. La puede seguir totalmente en vivo por internet a través de la dirección www.mvmtelevisión.com. Ya sabe también que su opinión, sus comentarios, las propuestas que usted tenga para este espacio son sumamente importantes para nosotros. Le dejamos a su disposición nuestro número telefónico 205-6300 y para mensajes de texto 951-172-5797. Llámenos, díganos qué opina, participe, propónganos temas para que nosotros podamos darle atención a estas demandas, a estas inquietudes que tiene usted como ciudadano, como auditorio de Espacio Ciudadano. Hace algunas semanas tuvimos aquí en este foro la presencia de Jefté Méndez. Él hasta entonces era representante del partido Nueva Alianza. Sin embargo, las cosas fueron dando un giro. Él, la semana que acaba de concluir, tomó posesión como en la 62ª legislatura, precisamente como representante de esta asociación política, el PANAL. Quiero agradecerle, quiero darle la más cordial bienvenida a Jefté Méndez a este su espacio ciudadano. Jefté, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también al público que nos ve y que nos escucha a través de los canales de MVM Televisión. Por supuesto, Jefté, teníamos mucha inquietud por platicar contigo, por conocer tu punto de vista sobre muchos temas que están involucrando a los oaxaqueños, a esta entidad tan bella, tan grande que es Oaxaca, Jefté. Hace algunas semanas que tuvimos la oportunidad de platicar contigo, tocábamos el tema de la educación, un tema que ha ido avanzando paulatinamente, pero que por momentos parece detenerse debido a cuestiones que involucran a una agrupación gremial que es la sección 22. Pero antes de que entremos a esto, Jefté, quisiera preguntarte, ya la semana pasada tomaste posesión como diputado del PANAL, formas parte ya de la 62ª legislatura en el estado, en este momento tienes un compromiso muy fuerte, viene una etapa de intensa actividad legislativa para ti y para todos tus compañeros de esta 62ª legislatura. Así es, de acuerdo a la fórmula que registró el partido Nueva Alianza, ocupé la posición de suplente de la diputación plurinominal. Por cuestiones de fuerza mayor, el propietario no pudo acudir a la toma de protesta, lo suplí conforme a la ley, conforme al reglamento interno del Congreso, y hoy pues formamos parte de esta legislatura que inicia sus trabajos y que también viene una actividad intensa en los próximos días, en las próximas semanas, que estaremos dando mucha participación al interior del Congreso. Por supuesto, hay temas que en lo particular a ti te interesa llevar ante este Congreso, ante esta legislatura. Sí, temas como el deporte, el transporte, la ecología, el medio ambiente, derechos humanos, que es un tema muy importante, el tema de la educación propia de la que hemos estado hablando mucho tiempo, son temas que nos preocupan y que nos ocupan para impulsarlo dentro del Congreso y dentro de las comisiones correspondientes. Claro, las carteras ya han comenzado a distribuirse, ya se sabe qué diputado, qué representante popular va a representar cada una de ellas. En estos días ya comienza la discusión y los acuerdos políticos dentro del Congreso. Obviamente cada fracción parlamentaria de las que integran esta legislatura hará sus propuestas. Nosotros también vamos a estar dentro de esas propuestas y vamos a impulsar también pertenecer a esas comisiones que he mencionado. Hay mucho que hacer, hay mucho que legislar sobre temas como los que acabas tú de exponer. Muchísimo, hay muchas cuestiones que Oaxaca no ha avanzado. Si bien es cierto que el informe del gobernador señala cifras, vamos a tener que hacer una valoración, un análisis profundo de este informe. Vamos a emitir un pronunciamiento al respecto y desde luego que hay muchas cosas en las que no hemos avanzado. Temas como los que acabo de mencionar son los que están en la prioridad de la agenda de Nueva Alianza. Por supuesto. ¿Te gustaría tomar representación en especial de alguna de ellas, de esas carteras?
Las que mencioné son prioridad de Nueva Alianza. Creo que el acuerdo que logremos con las fuerzas políticas pues nos va a permitir pertenecer a una de ellas, presidir alguna de ellas, y desde luego que viene el trabajo profundo, el trabajo serio, el trabajo responsable y el trabajo que también la ciudadanía ha exigido a sus representantes populares. Jefe, ¿te esperabas llegar a ser diputado, parte de esta legislatura? Sinceramente no. Creo que la fórmula estaba bien como venía caminando. Sin embargo, por situaciones que todos ya conocemos, el diputado propietario, a quien yo conozco de muchos años, pues padece esta situación que ha sucedido, y sin embargo, pues nuestra prioridad también es ahora luchar por él, demostrar su inocencia, y creo que podemos abundar un poco en el tema. Claro. Jefe, este diputado que no tuvo esa oportunidad de rendir protesta el fin de semana es Luis Díaz Pantoja. Así es. Luis Díaz Pantoja es un ciudadano de San Pedro Totolapa, quien yo conozco desde hace más de una década, donde nos une un compromiso fuerte que es el trabajo, que es el luchar por el bienestar común de las comunidades de nuestra región. Somos de pueblos vecinos y eso nos hizo acercarnos en temas muy comunes como la educación, como el transporte, como el deporte, como el medio ambiente, que son temas que hemos caminado y trabajado durante muchos años juntos, él desde su trinchera como empresario, nosotros como en la lucha social. Y lo detienen el 8 de octubre bajo una acusación totalmente imprecisa, bajo una acusación falsa en la cual la figura de un testigo protegido lo señala un delito que debe haber concurrencia de varias personas, que es la delincuencia organizada. Se supone cuando alguien está incurriendo en este delito, está asociado con tres o más personas para configurar lo que es la delincuencia organizada. En el expediente que hace referencia a la acusación a él, yo lo he visto, lo he leído, y realmente no hay ningún vínculo que podamos decir que se configura la delincuencia organizada. Otra situación es de que la descripción física que hace el testigo protegido, que es el pitufo a quien muchos lo ligan en muchos expedientes, es el que acusó a Greg Sánchez, es el que acusó al general Acosta, es el que acusó a los alcaldes de Michoacán que después fueron absueltos, y de todas las personas que ha acusado este personaje, todos están absueltos. ¿Todos los procesos se le han caído a la PGR? Todos, absolutamente, porque son testigos protegidos que ahora en la ley, de acuerdo a la reforma que hicieron al interior de la PGR y que el presidente actual Enrique Peña y el procurador Murillo Karam le han restado credibilidad a los testigos protegidos, porque realmente su declaración no tiene validez. Mucha gente inocente está en la cárcel por ese tipo de acusación. Ustedes han visto en los medios que cómo Greg Sánchez fue humillado, fue señalado de muchas cosas y que al final él demostró su inocencia. Los generales del ejército que fueron acusados, el propio titular del asiedo, Ramírez Mandujano, que también fue señalado por el pitufo, lo vemos que goza de libertad porque realmente no había una acusación seria. El pitufo también perteneció a otros expedientes, alrededor de 90 expedientes que él acusa a personas de pertenecer al crimen organizado. Sin embargo, pues no hay ninguna relación entre la descripción física que hace el testigo protegido con la figura del ingeniero Luis Díaz Pantoja, que nada coincide con su fisonomía con la que describe el personaje en mención. Y eso hace que los expedientes pues carezcan de un sustento jurídico, que tengan un fundamento legal en la cual puedan retener a una persona, y obviamente hay injusticias en ese aspecto. ¿Saben cuál es la situación legal ya en este momento de Luis Díaz Pantoja? Sí, ahorita está sujeto al proceso, se le dictó el auto de formal prisión, está en la etapa de apelación, se promovió un par de amparos también por parte de sus abogados. Yo estoy al tanto de su familia para ver cómo se da el caso, y desde luego que como diputado también y como amigo de él tenemos que luchar para demostrar su inocencia, que tenemos pruebas suficientes, se han aportado todos los elementos públicos, documentales, testimoniales, para demostrar que el ingeniero es una persona que la sociedad ubica como una persona de buena moral, de buenas costumbres y sobre todo de gran ejemplo dentro del sector transporte, dentro del deporte, que son temas que él ha trabajado fuertemente. Por supuesto. En este caso, Jefté,
Luis Díaz Pantoja, ¿dónde está detenido en este momento? ¿Saben de él? ¿Saben cuáles son las condiciones en las que se encuentra, pues, a disposición de las autoridades federales? Sí, tenemos la información de que está en el penal de Hermosillo, Sonora. El expediente está en Toluca y obviamente eso retrasa en gran manera el proceso, porque hay una dilación de la justicia, se violan los derechos humanos al haber una dilación de la justicia. La Constitución nos dice que debe haber una justicia pronta y expedita para los detenidos o los acusados. Aquí se está violando ese principio, por eso se están promoviendo amparos para agilizar el proceso y demostrar la inocencia del ingeniero, que pues todos conocemos que es una persona sensata, que pues vive de una manera honesta. A él lo han estigmatizado por la relación con, bueno, de hecho por su familia, por su padre, por su tío. Así es, yo creo que el apellido pesa. Sin embargo, quiero decir de que el hecho de que uno tenga parientes con apellidos de esa naturaleza, pues no significa de que también sean responsables en la comisión de delitos que la Procuraduría refiere. Y pues carga ese lastre del apellido y pues él no tiene la culpa de ser sobrino o pariente de las personas que están señaladas con el apellido Díaz. Claro. ¿Hay confianza en que pueda recuperar su libertad? Absolutamente, porque se aportaron todas las pruebas, están las testimoniales, las documentales, incluso a nivel local tiene su carta de antecedentes no penales, porque pues realmente en el ámbito local es una persona que se ha manejado de manera transparente, de manera limpia, y su actividad se ha demostrado desde que egresó del Tecnológico de Oaxaca. Demostramos a qué se dedicaba desde que fue presidente municipal, fue funcionario de ecología, estuvo en el Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca, ha pertenecido al Sindicato de Transportistas y últimamente pues en el Partido Nueva Alianza. Claro, tú eras el suplente de Luis Díaz. Así es, y ahora tengo la encomienda de representar a Nueva Alianza en el Congreso. Estoy seguro que vamos a hacer un papel muy importante, porque Nueva Alianza es el que define el equilibrio dentro del Congreso. Hay mucha expectativa hacia dónde puede caminar Nueva Alianza o con quién se va a aliar, si con el PRI o con el PRD o con el PAN. Estamos en pláticas con todos los coordinadores. Vamos a hacer, desde luego, coalición legislativa con algunas de las fuerzas, pero sobre todo vamos a darle resultados al ciudadano. Nos hemos quejado como luchadores sociales que nuestros representantes legislativos o populares pues nunca regresan a sus comunidades o no toman en cuenta a la ciudadanía para la elaboración de leyes. Creo que esa es la voz que vamos a llevar al Congreso, la voz de los ciudadanos sin voz. Vamos a llevar esa exigencia que tienen también los ciudadanos para que el Congreso se abra a la ciudadanía y que la ciudadanía se sienta parte también de la labor legislativa de los diputados. Claro. En caso de que Luis Díaz llegara a recuperar su libertad, ¿qué pasaría? Pues él asumiría el cargo de propietario y ya yo me dedico a las tareas propias que estamos haciendo en el partido, en la Secretaría General del Comité Estatal. Por supuesto, pero mientras tanto, a asumir la función de legislador. Así es, mientras dura el proceso y mientras él regrese, que yo confío en que sea pronto, pues ya él ocuparía el cargo y yo me dedico a las funciones del partido que estoy haciendo a la par del Congreso. Claro, les tocó pues ya conocer el informe de gobierno de Gabino Cue, gobernador de Oaxaca. Tú eres ciudadano oaxaqueño, conoces los problemas de la entidad. Quisiera preguntarte, jefe, y ojalá pueda responderme después de esta pausa comercial que vamos a hacer. ¿Les dejó satisfechos el informe de Gabino Cue? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con este tema. Por favor, si usted tiene algún tema, alguna inquietud, alguna propuesta, márquenos 205-6300, el teléfono en el estudio, y 951-172-5797 para mensajes de texto. Ya regresamos.